SinaloaNews.com, periodismo en línea. Estamos aquí para mostrar la coordinación de todas las autoridades y he convocado al grupo de coordinación operativa a una reunión. Estamos aquí para decirle a los amenses que no están solos, a los habitantes de la zona norte, que nuestra responsabilidad es con todos los sinaloenses, pero de manera especial con los amenses. En estos momentos de prueba, pues nomás decir que no hay ningún quiebre en el compromiso que tenemos de buscar la paz y la tranquilidad de todos. ¿Se relajaron, gobernador, o hubo exceso de confianza? No, lo que pasa es que ustedes saben que esta lucha no es fácil, que todo mundo ha reconocido que hemos tomado el toro por los cuernos y que habíamos recuperado muchos de los espacios perdidos y que a últimas fechas se nos está recrudeciendo. Bueno, pues vamos nosotros a seguir en este compromiso. Más en el norte se ve que se recrudecieron las cosas. Acá sí, por este lado. Porque en Abolato, por ejemplo, todo abril duraron 40 días para que hubiera un asesinato. Mazatlán hoy es el destino turístico más seguro del país. Bueno, así como hemos tenido éxito, lo tuvimos aquí, se puede. No vamos a descansar ni nos vamos a relajar. Y pues esta es de las tareas más importantes, a pesar de ser de las más riesgosas y peligrosas, no vamos a renunciar a ella. Pero no vamos a permitir, como autoridad, pues que nos envenenen a nuestros niños, pues. Ya ven todas esas mugres que les venden. No vamos a permitir que nos maten a nuestros jóvenes, ni vamos a permitir que le roben a los ciudadanos su patrimonio, que con tanto sacrificio muchos de ellos se han hecho de él. Ni vamos a permitir que nos roben la tranquilidad, nos trastoquen la paz.